¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Hoy no traigo buenas noticias para los usuarios de Xbox One. Y es que resulta, amigos, que tras la llegada de Final Fantasy X a Xbox One, fue un hecho celebrado durante el anuncio que se llevó a cabo el pasado año. Pero no llegaría solo, se confirmó que llegaría a ports de los antiguos Final Fantasy como el 7 y el 9, y así como las versiones remasterizadas de Final Fantasy 10 y X2, HD Remastered y Final Fantasy 12 de Zodiac Age. Desde hoy mismo, estos juegos se encuentran para reservar y predescargar desde el propio bazar de Xbox One. Con juegos de este calibre, algunos jugadores esperaban tener en su posesión una versión física del juego. Pero parece ser que al menos en Sonylandia, perdón, en España, eso no va a ser posible para los usuarios de Xbox One. Sinceramente, amigos, me parece lamentable, la verdad, la mafia de Sony lo que llega a perjudicar aquí en Sonylandia, perdón, a España a usuarios de Xbox One. Y es que el monopolio que tiene aquí eh, la Cucara Station 4 en España, ¿vale? Es, es muy vergonzoso. Y es que pff, entiendo que al final Final Fantasy X y X2 no vaya a tener su versión física aquí en Sonylandia, ya que mucha, en muchas ocasiones a mí me ha costado, Dios y ayuda, tener que encontrar un juego para la Xbox One. De hecho, cuando me compré el Resident Evil 2 Remake, ¿vale? Lo compré. Lo compré para su versión de Xbox One. Y cuando me lo enviaron, me lo enviaron para la PS4. Es lo más sucio y rastrero que he visto desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, claro, Coach Media, la distribuidora de los juegos en España, ha confirmado esta misma tarde que el juego vale, no tendrá su soporte para la versión física para los usuarios de Xbox One. Esto quiere decir que si los jugadores de Xbox One quieren en su posesión la versión física de Final Fantasy X en Xbox One, deberán de tirar de importación, ya que en otros países sí que estará disponible. Lo que me parece eh, bastante fuerte, sinceramente, eh, lo vengo diciendo ya desde hace muchísimo tiempo, que aquí en Sonylandia tener una Xbox One estás completamente jodido. O sea, estás muy jodido. O sea, te hacen ser de Sony a la fuerza. Te hacen ser de la la Station 4 a la fuerza. Y es que, es que es muy lamentable, amigos. Es muy lamentable que, por ejemplo, que vayas a una tienda... Especializada en videojuegos y que te recomienden comprar la PS4. Es muy lamentable que cuando fui a comprar el Red Dead Redemption 2, el tío de la tienda me, dije, me dijo que la mejor versión de Red Dead Redemption 2 estaba en PS4, cuando todo el mundo sabe que la mejor versión está en Xbox One X. Es muy lamentable que vayas a, una, a un comercio, ¿vale? Aquí en Sonilandia, perdón, en España. Y veas una estantería gigante de juegos físicos de PS4 y de Xbox One. Eh, te cueste, Dios te ayuda a encontrar eh, al menos 6 o 7 juegos juntos. O sea, realmente estás muy jodido si te gusta la marca Xbox y vives en España. Por eso lo que digo siempre: me encantaría vivir en México, porque sé que ahí amáis la marca Xbox como la amo yo. Y sé que ahí esas cosas no suceden. Aquí en España, ser de Xbox, estás realmente jodido. Y no lo digo de broma, lo digo muy en serio. Da muchísimo asco la mafia de Sony que tiene aquí montada. Con comprado todo el mundo. Eh, prensa, eh, youtubers grandes, comercios, tiendas. Y luego pasa lo que pasa: que Final Fantasy X y X2. Su versión física aquí en España no lo podremos comprar. Y me parece muy, pero que muy triste amigos. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Reventar el botón de like para que todo el mundo sepa la injusticia que es vivir aquí en Sonilandia. perdón, en España, si te gusta la marca Xbox. Compartir el vídeo y como dirían los fanboys de Sony al TT, venga todos juntos. TT, TT, eres un hater, hater, TT, TT. Eres un puto hater. Pero no os confundáis, fanboys de Sony, no soy un hater, solamente digo la puta verdad. Adiós.